Hoy es mayo 6 de esto, del 2014. Estamos acá en Seattle, Washington. Mi hermana está en Venezuela. Acabamos de hacer una liberación. Mi Señor Jesucristo siempre es glorificado. Cuente, hermana, qué estaba pasando en su vida, qué pasó durante el proceso de liberación, qué sintió y cómo se encuentra ahora. Bueno, una de las cosas que más me afectaban eran los nervios, pues. Era algo que me descontrolaba, me ponía muy mal, pues. Y en el proceso de liberación pude ver cómo, pues, pude sentir, pues, cómo mi boca se movía muy, muy rápido. Y mis dientes, pues, pegaban uno contra el otro y muy, 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 pero muy rápido y fue algo que era como una tensión, pues. Mi pie también, pues, empezó a moverse muy, muy rápido y mi mano izquierda y pude ver que el demonio ese que causaba esos nervios en mí, que no es unos nervios comunes como nosotros los sentimos que a veces pegan en el estómago, cosas así, sino que era una sensación así, pues, de vibración en todo el cuerpo, pues. Y en esta liberación, porque me pude dar cuenta de cerciorarme de que el demonio, como Dios me lo había revelado, pues. Bueno, en el proceso de liberación incluso estuve llorando. Y después de que este demonio salió, fue llorando. Que era un demonio de dolor y todo eso. Y ahora entiendo por qué lloré tantos años con mi mamá. Yo lloré mucho, yo me encerraba a llorar en mi cuarto con mi mamá, por la muerte de mi mamá. Y ahora entiendo por qué todo el tiempo lloraba y cualquier cosita me hacía llorar. Y bueno, ahora espero que más puertas se sean abiertas porque yo sé que cuando uno le hace mujer y todo eso, pues, a nivel económico, pues, uno se tranca. Por ejemplo, yo a veces me preguntaba, señor, pero entonces yo por qué tengo de trabajar, de estar para adelante, como tú dices, aquí en Venezuela, mucha gente, y a uno me costaba mucho, pues. Yo sé que después de esto, pues, tus puertas van a ser abiertas y espero más adelante incluso dar más testimonio de parte de aquí en adelante. Pude sentir incluso en algunas ocasiones cómo era usted, cómo salió, me imagino que sería que salieron por medio de esto. Suspiraba mucho, suspiraba. Profundo y volví a respirar profundo. No sé si te voy a aclarar un poco ahí, hermano, esto también. ¿Cómo? Que yo suspiraba mucho. Hubo un momento en que incluso mis ojos se movieron así, como hormigueo. Hubo también un momento en que mi dedo se movió sin que yo lo moviera. Ya me imaginé la liberación de otra manera, incluso me imaginé incluso vomitando y todo, pero no todos los casos son iguales. Así es. Sí. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo te encuentras ahora? Me siento más tranquila, me siento un poquito cansada, sí. Cuando me levanté, que incluso cuando se oró, en cuanto al demonio de la orina, pues yo salí, oriné, y encima me mareé un poquito, y yo se va por medio de esto. Incluso cuando se oró, yo sentí algo en mi vientre. Y de una vez, así como dejaron de orinar. En ese preciso momento intenté, mismo demonio de la orina,
Y te dijo, no, sí, voy a orinar. Y yo, de verdad, y volví. En lo que yo volví, no me sentía así mareada. Y ya los mareos, ya el mareo se fue, pues ya no me siento mareada. Pero sí me siento así como un poquito cansada. A ver, solamente un poco, no mucho. Sí, el cansancio es normal después de después de una operación que Jesucristo lo hizo en usted ahora. Sí, lo sé por algunas lecturas que he tenido y por eso sé que es normal, pues. Me siento un poquito nerviosa, mas sin embargo, logro, ¿cómo le dijo mi hermano? Logro hacer la comparación de estos nervios que yo sentía a lo que siento ahorita. Pues ahorita es algo como que común por la emoción que yo tenía. En comparación con los otros, no era un sentimiento de desesperación. Este no me dejaba trabajar en la computadora porque mi trabajo en algunos son la computadora y a veces no podía, por ejemplo, hacer cosas minuciosas. Una vez me entraba este nervio, una desesperación. Yo tenía que como que soltar eso y relajarme y dejar todo eso. Entonces, a veces me frustraba porque yo decía, pero es que mi trabajo en la computadora, yo no puedo usar la computadora, es fuerte para mí, pues. Puedo hacer esa comparación de este antes y ahorita este después. Bueno, Desde que me está pasando ahí. hermana. Bueno, hermana, aquí gracias por su testimonio. Sé que muchas personas esto va a ser dar bendición a muchas personas que pues, estén mal así como estás tú, con nervios y con tantas cosas que tienes tú encima ya. Aquí el Señor te liberó. Ok, hermana. Dios me la bendiga, hermano, ¿ok? Amén. Dios me lo bendiga a usted también.